Hola, ¿qué tal a todos? Ya andamos de regreso aquí en el canal con otro video más. Y en esta ocasión estamos revisando nuevamente lo que fue la expo de Bodies, Cuerpos Humanos Reales, de la cual hicimos un en vivo en días pasados. Pero hoy vamos a checar un poquito más a detalle todo lo que vimos y aprendimos en esta muestra. Bodies, Cuerpos Humanos Reales. Es una exhibición educativa que nos lleva a conocer nuestro interior y cómo funcionan los sistemas que lo componen. Bodies se ha presentado en diversos países como Argentina, Ecuador, Chile y República Dominicana. Dentro de México, se ha presentado en Veracruz, Querétaro y actualmente en Monterrey. Se exponen los sistemas óseo, circulatorio, muscular, nervioso, respiratorio, digestivo, reproductivo y urinario. En la primera sala se explica sobre el sistema óseo. El recorrido cuenta con guías que explicarán en cada sala sobre el funcionamiento del sistema del cuerpo. La exposición es abierta para público de todas las edades. Cuenta con 8 cuerpos completos, más de 100 órganos y 5 torsos. Los cuerpos han sido donados y conservados para la divulgación científica. En la siguiente sala se muestra información del sistema muscular. Estos han sido preservados a través de un método llamado plastinación. Consiste en reemplazar las moléculas de agua por un polímero. En medio de esta sala podemos apreciar uno de los cuerpos completos de la expo. Esta figura fue moldeada para poder ver en capas cada uno de los músculos. Desarrollado por el anatomista y médico alemán Günther von Huygens. Este método tiene la ventaja de dar enseñanza de la anatomía sin usar sistemas de conservación adicionales, teniendo como única precaución mantener los cuerpos alejados de la luz solar directa. La plastinación se logra en 4 etapas. La fijación, deshidratación, impregnación forzada y curado. El recorrido tiene una duración aproximada de 45 minutos. Pasamos al sistema circulatorio. En esta sección, a las venas y arterias se les ha dado color para poder distinguirlas entre cada elemento. El sistema circulatorio es una compleja red de estructuras y órganos, cuya función primordial es transportar sangre, nutrientes, oxígeno y otros elementos por todo el cuerpo. El corazón es un órgano muscular de 4 cámaras ubicado en el centro del tórax. Es del tamaño de un puño. Su función es bombear la sangre que se transporta por el cuerpo. Algunos de los órganos en exhibición presentan patologías a modo de compararlos con versiones sanas.
La muestra ofrece un acercamiento científico a la anatomía humana. Al mismo tiempo, busca generar conciencia sobre ciertas enfermedades. Podemos encontrar esquemas con los nombres de cada parte en los paneles de la sala. Hay ilustraciones que nos mencionan alguna nota o dato curioso sobre los órganos. La muestra seguirá en Monterrey hasta fin de mes. Se espera llevarla a otras ciudades del país como Guadalajara, Puebla y la CDMX. Esta exposición es ideal para los grupos escolares, para niveles básicos o estudios superiores. Esta es la sala del sistema nervioso. Los cuerpos que vemos dentro de la exhibición son de origen asiático, debido a que provienen de un instituto de plastinación radicado en China. Dependiendo del cuidado, los cuerpos pueden llegar a durar hasta 100 años. Estas figuras tienen aproximadamente 13 años de haber sido plastinadas. La exhibición itinerante ha visitado más de 40 países. Siendo una muestra que va cambiando de lugar, los expositores suelen ser locales. Forman parte del equipo, estudiantes de medicina, egresados o catedráticos. Nuestro cerebro se divide en hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. La creatividad y la imaginación se vinculan al hemisferio derecho de nuestro cerebro. En cambio, las matemáticas, la lógica y los símbolos se asocian al hemisferio izquierdo. Pasamos al sistema respiratorio. Los pulmones son el centro del sistema respiratorio, el cual incluye a la tráquea, músculos de la pared torácica, vasos sanguíneos, otros tejidos y el diafragma. Estos son pulmones de una persona no fumadora. Estos son los pulmones de un fumador. Cuando una persona llega a los 70 años, ha respirado por lo menos 600 millones de veces. Aquí también podemos encontrar el sistema digestivo.
Existen tres exposiciones de BADIs alrededor del mundo. Una está en Las Vegas, otra en España y la que estamos viendo en México. Una persona en su vida come alrededor del peso equivalente a 6 elefantes. En esta multisala podemos ver también el sistema reproductivo. Se brinda una explicación de los ciclos menstruales y los periodos de gestación de un bebé. Aquí se encuentran representadas las diferentes etapas de desarrollo de un neonato. En la última sala de la exhibición se encuentran cinco cuerpos en distintas posturas y diseño para su apreciación. Este es el último mes que la expo estará en Monterrey. De lunes a viernes de la 1 a las 9 p.m. Sábados y domingos de las 11 a las 9 p.m. Para conocer la siguiente ciudad de su gira en México, síguelos como BADIs Expo en redes sociales. Una gran lección de anatomía de manera realista. Se requiere aproximadamente de 1500 horas de trabajo para el proceso de plastinación de un cuerpo entero y entre 6 meses y un año para completar el proceso. Impresionante exhibición de nuestro cuerpo desde adentro. Al final de la exhibición cuenta con área de souvenirs por si quieres llevarte algún recuerdo. Gracias por tu visita. Nos vemos en otro video.